Crees que en meditación se puede llegar a tanto control mental que se pueda meditar en un lugar ruidoso, incluido meditar con los ojos abiertos? Sí, claro. La meditación es aquí qué pasa. ¿Quién que está escuchando los sonidos del mundo? ¿Sí? Digamos, estoy en un lugar ruidoso. Perfecto. En este lugar ruidoso, ¿quién que lo está escuchando? Los órganos. ¿Quién es la mamá de los órganos? La mente. Ahora, si la mente la mantiene ocupada en otra cosa, ¿tú puedes escuchar? No, porque la mente no está escuchando. Te doy un ejemplo. Digamos que yo estoy caminando con oso abierto por la calle, pero estoy tan concentrado en lo que estoy pensando que pasa un amigo, me hace así y yo no lo veo. Después de un tiempo me lo encuentro y me dice: «Hey, tú no me saludaste». Yo no te vi, pero tenía los ojos abiertos. ¿Cómo que no lo viste? Porque la mente no estaba conectada con los ojos, ¿va bien? Entonces no lo pudiste ver. Cuando tú ves, escuchas y hueles, etcétera, etcétera, porque la mente está conectada con ese órgano. Cuando la mente no está conectada, tú no sientes, no ves, no hueles, no tocas, nada. ¿Sí? Entonces, cuando la mente está meditando de verdad y la mente no está conectada con el resto, ¿va bien? Con los órganos, tú no necesitas, tú no escuchas, tú no ves. Eso pasa también con la parte con los ojos abiertos. Los budistas, los tibetanos meditan con los ojos abiertos. Si tú ves, los monjes tibetanos se ponen así, se concentran en la punta de la nariz aquí y mantienen los ojos abiertos. O algunos están así, con los ojos abiertos, que parece que están mirando y no están mirando nada, porque la mente no está conectada con los ojos. Otra cosa, para que te llegue a tiempo nuestro contenido y no te lo pierdas, recuerda activar la campanita de notificación del canal.